Hola, bienvenidos a la 27 edición del Campeonato de España Absoluto de Pádel que se está disputando en el Club Padelecu, Vitoria. Vamos a ver a la final femenina que va a enfrentar a Patti Llaguno y Ciar Montes contra Alejandra Salazar y Begoña Garralda. Está con nosotros Pablo Mozo, seleccionador nacional femenino. Muy buenas, Pablo. Buenos días a todos. La verdad es que Campeonato de España fantástico en un club inmejorable. La verdad que el marco de este año del Campeonato de España es espectacular. Un club hecho para el pádel, por gente de pádel, y eso se nota. Ahí están presentando a las jugadoras. Patti Llaguno, campeona de España en el 2008 y el 2010. Begoña Garralda, por su parte, son archiconocidas las cuatro jugadoras, Pablo. Pues sí, son clásicas en este torneo, las cuatro además, recientes campeonas del mundo el año pasado, en el campeonato por equipos de México, y bueno, y la pareja campeona del mundo en por equipos individuales, Ciar y Patti. Ciar y Patti, la pareja nacional más en forma de los últimos años, contra Begoña Garralda y Alejandra Salazar, que se han juntado para este campeonato. Primer punto del partido, 15-0. Patti Llaguno y Ciar Montes al servicio, y Ciar Montes. Intentando romper los nervios, ¿no?, del principio. Sí, he empezado con dos errores que no son muy habituales. Esto, hasta el 2-2 veremos algo de esto. Esa, la especialidad de Alejandra. Esa volea de derecha, que es un misil. Todos los golpes que entran por la derecha de Alejandra, hay que tener cuidado porque tiene una aceleración increíble. 30-15. Uf, maravilla de Patti Llaguno. Cómo se arquea, cómo le da efecto con la muñeca, y la bola levantó muchísimo después de la pared de fondo, salió por 3 metros. 40-15. Qué bien la bajada de pared de Patti de nuevo, al centro, 1-0 arriba, Patti Llaguno y Ciar Montes, primer juego del partido, y Alejandra Salazar y Begoña Garralda, como decimos, que no son pareja habitual, y se han juntado precisamente para este torneo. Sí, cada una juega con, en el caso de Alejandra, con una jugadora argentina, en el caso de Begoña, con una jugadora brasileña, el circuito. Y eso se tiene que notar algo. Además, Alejandra Salazar ha jugado siempre de derecha y este es el primer año que se ha cambiado al revés. Sí, este año han decidido cambiar. Ella en el revés y su compañera Valeria en la derecha. Qué bien. Cómo sorprendió hasta la grada. Qué maravilla, le preguntó a su compañera dónde están, se lo dijo y puso la bola por el sitio perfecto. 0-15. Ahí Alejandra intentando hacer su juego, ¿no? Intentando soltar el brazo. Sí, ya saben que, bueno, que sus opciones pasan por jugar rápido, tener acierto, pero por ahora están un poco quizás frías y con demasiados errores, teniendo en cuenta las parejas que tienen enfrente.
va Alejandra. Dentro la bola otra vez. Otra vez la intenta por tres. No pudo llegar esta vez. 0-40. Y muy valiente Patty. Evidentemente un club cubierto. La bola siempre sale perfecta. Y Patty ahí se atreve, pues la saca por tres muy bien. Sí, Patty está trabajando muy bien. Está con mucho oficio. Uy, esa bola se quedó en la pista. Mala suerte. Estos puntos son los que no pueden desaprovechar Begoña. Las bolas ganadoras tienen que intentar concentrarse y definirlas, porque no les van a dar muchas opciones Iciar y Patty. Primer break del partido, 2-0 arriba, Patty Llaguno y Iciar Montes. Muy bien, Patty. Como se metió bien debajo de la pelota. Sí, aprovechando cualquier hora alta para jugar firme hacia abajo. Poner en dificultad a adversarias. Muy bien, Patty. Begoña y Alejandra están intentando jugar sobre Patty un poquito más, pero Patty está súper cómoda y Alejandra está sufriendo muchísimo. 30-0. ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien, Alejandra! ¿Cómo anticipó el golpe? No dejándola entrar en pared. Y un cruzado a la valla brutal. 30-15. Vamos a ver si se sueltan un poquito Begoña y Alejandra. Qué bien, Patty. Qué bien. Había hecho tres pegadas anteriormente y ahora optó por jugarla suavita al medio. 40-15. Ah. 3-0 arriba para Patty Llaguno y Iciar Montes. Ahí Iciar tiró el globo muy vertical, muy hacia arriba. Y sí, ahí se ha notado también un poco la juventud de Garralda. Es una, aunque ya es con mucha experiencia, ha jugado final de campeonato del mundo, pero están jugando contra una pareja que juega todo el circuito juntas, con un pozo de madurez tremenda como pareja, que saben lo que tienen que hacer y no les van a dar muchas opciones. Son ellas las que tienen que conseguir los puntos, no se los van a regalar. Desde luego, Iciar y Patty llevan unos años extraordinarios. Ya el año pasado ganaron el Campeonato de España, están jugando juntas en el circuito profesional y con unos resultados fantásticos. Y de hecho en semifinales ganaron ni más ni menos que a Carolina Navarro y Catalina Tenorio, 6-3, 6-2. Sí, fue un partido muy bonito, muy bien jugado por parte de Iciar y Patty, como siempre, sabiendo lo que tienen que hacer, trabajando mucho los puntos, con un esquema de juego muy sólido. Y es la diferencia entre las parejas que juegan juntas en el circuito y las que no. Siempre saben lo que tienen que hacer, no hay errores de compenetración y entonces el juego fluye mucho más que una pareja que se une específicamente para jugar el Campeonato de España. El camino de Iciar Montes y Patty Llaguno hasta esta final ha sido Goñi Zamora, primera ronda, Carolina Gago, Patricio Mowbray en segunda ronda y, como decimos, en semifinal Carolina Navarro y Catalina Tenorio. Y la verdad que ganando todos sus partidos con mucha solvencia y demostrando esa madurez y esa veteranía. Y ese gran juego que la hacen estar, pues, hasta ahora como la grande favorita de este Campeonato de España. Al servicio, Begoña Garralda. 3-0 arriba, Iciar y Patty. La final necesita que Begoña y Alejandra ganen este juego, se metan y saquen esa garra y esa fuerza que solo ellas son capaces de desplegar. Sí, ahí Alejandra decidió quedarse atrás por miedo a la bajada de pared de Patty, pero no pudo controlar el efecto en la pared. 0-15.
Esa es la jugada que tienen que hacer. Y yo creo que esa es la jugada que están buscando. La bandeja de Alejandra, que la hace muy, muy, muy bien. Y Begoña, que cierra de volea derecha al ser zurda en el centro. Y tira muy bien la paralela también. Sí, Alejandra tiene una bandeja muy rápida. Están intentando sacar de su sitio a Patilla 1 para que efectivamente después cualquiera de las dos entre rompiendo por el centro. Bueno, esto es noticia. Sí, Icíar Montesa. Primer fallo de Icíar, pero en mucho tiempo, incluido otros partidos. Sí. Ayer, como anécdota, estábamos comentando, viendo la semifinal, que se enfadó en el segundo set porque era su primer fallo. No, no, Icíar Montes es... ¡Ay! Ahí es donde podemos ver que no están habituados a jugar juntos. Han tenido un momento de duda a ver quién va por esa bola. Las dos entran y pasó de volea por el derecha. Centro. Las dos entran de volea derecha. Y tiene sus pros y sus contras. 30 iguales. Uf, cómo cambia el juego, de un 30-15 y esa volea de duda del medio. Ahora un error no forzado y otra bola de break. 30-40. Bien sacado Begoña. Bien sacado Begoña. Estos gritos, esos ánimos son los que les hacen a esta pareja muy fuerte, porque son capaces de coger una racha de aciertos y de velocidad y de juego. Necesitan estar muy motivadas, animarse y desplegar el pádel que llevan dentro, que es maravilloso. Iguales. Es importante también que se acostumbren, que empiecen a jugar con primeros saques, porque si no ya empiezan un poquito a la defensiva. Qué bien la defensa. Qué bien la defensa de Icíar. Y esa bola la levantó mucho Begoña, ¿eh? Lo que pasa es que Patti la tuvo de derecha ahí y la falló, pero la tenía clara, ¿eh? Sí, sí. La verdad que el gesto técnico de Icíar al recoger esas bolas es para enseñárselo a todos nuestros alumnos y ponerlo en un marco. Ventaja al servicio. Se marcha. No, vaya globo. Milimétrico. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Ese es el juego. Tienen que jugar rápido, agresivas, como solo ellas saben jugar, y coger confianza. Qué bien bajada de Alejandra, con una bola que se había quedado ahí medio huevo, pegada al cristal de fondo, y la tiró a los pies para que luego entrara rapidísima Begoña. 3-1 para Icíar Montes y Patilla 1. Pasa eso, Begoña y Alejandra son muy características por esos ánimos continuos. Sí, son cada punto. Muy emocionales las dos y necesitan estar así para jugar bien. La verdad que si cuando están apagadas no van a hacer buen partido. Entonces, ganen o pierdan, tienen que estar ahí, animarse, subir, gritar si hace falta, todo. 0-30. Primeros problemas. Un servicio de Icíar Montes. Bien sacado al centro. 15-30. Uy, la tuvo, de volea de derecha. Ahí paralela. Que le sale muy bien esa Begoña Garralde, se le quedó la cinta. 30 iguales. Una lástima, quizás se quedó un poco lejos de la bola, le faltó un par de pasitos adelante, pero la jugada estaba bien realizada. Qué bien, entró de volea de derecha de nuevo Alejandra al cuerpo. Qué bien. Uf. Han salvado dos bolas muy comprometidas ahí. Sí, primero Patti se quitó encima un misil de Alejandra con una fortaleza en la muñeca increíble. Y después ahí en este último toque quizá Bego jugó demasiado suave, buscando el hueco y no buscando la firmeza. 40-30. Qué bien jugado, qué bien Patti.
Ahí quizá Begoña tiene que venir al centro, ¿no? Porque sí, ahí tienen que solucionarlo. Una tendrá que correr y Bego no podrá correr tanto. Tendrá que darse un poco más por el amago, porque es cierto que las tres primeras las pegó, las sacó por tres, lo hizo fantástico, pero bueno, ahora ya lleva dos amagos seguidos, que la verdad que hace exactamente el mismo gesto. Se arquea exactamente igual y en el último momento la verdad, afloja y la deja pegada al cristal. Que hace muy bien el amago, ¿no? Engaña ahí muy bien. Y ahí quizá eso, que tiene que cerrar, porque siempre que hemos visto hasta ahora, Patty opta por sacarla por 3 metros, o sea que la bola siempre va hacia la puerta, hacia el alambre, muy bien Alejandra, evidentemente tiene que seguir esa bola, y Begoña quizá tendría que cerrar un poquito al centro. Esto es 4-1 arriba, primer set, pero mucho más igualado, ¿eh? Mucho más igualado. El partido se está volviendo más divertido, está más con más competición entre las dos parejas. Parece que, bueno, que han encontrado la manera de jugar Begoña y Alejandra. Están jugando cruzado, un poquito más sobre Patty cuando están en ataque, pues precisamente para poder entrar las dos con la derecha por el centro, como comentabas tú antes. Y de momento Patty decía a lo suyo, a no fallar, a presionar, a dejar bolas muy complicadas para definir con el remate de Patty o buscar esos errores no forzados de las compañeras. También decir que Alejandra y Begoña han llegado bastante más castigadas a esta final que Patricia, que hemos dicho antes que han sido un rodillo hasta esta final. Begoña Garralde y Alejandra Salazar ganaron en primera ronda a Caro Matriaín. En cuarto de final a Anita Fernández y Maricarmen Villalba, 7-5, 3-6, 6-3. Y en semifinales 6-2, 7-6 a las gemelas Sánchez Alayeto. O sea que han tenido un... Sí, estos dos últimos partidos fueron muy duros, muy disputados, con mucha tensión. Incluso en cuartos de final pues estuvieron a punto de caer, porque bueno, aunque ganaron 6-3 el segundo set, la tendencia, bueno, la verdad que Anita y Mari Carmen les cogieron el punto que decimos, pero bueno, se supieron sobreponer y aquí están, con una espectacular semifinal con las hermanas Sánchez Alayeto. Y ahora a disfrutar de la final. Qué buen choque de voleas. Qué bien ahí Ciar buscando el alambre. Qué bien esa de Patty. Quedó un remate cortadito ahí por la derecha. Se va alejando de la jugadora que la está esperando. Pero aquí vemos la seriedad y el trabajo que tienen, que después de un duelo de voleas donde casi tienen ganada la bola, les quitan la red, vuelven a empezar otra vez tranquilamente Ciar y Patty, recuperan la red y buscando siempre la oportunidad y sin precipitarse en ningún momento. Y ahí, como decía, la importancia del primer saque, ¿eh? Ahí ganando puntos de saque, que son puntos gratis. Esos puntos son fantásticos. Y además genera muchísima confianza en la jugadora que saca. Y ahí el golpe, ese es el golpe de Alejandra. Ese, sí, ese es el golpe que más, daño, la casa. Que más daño puede hacer, porque bueno, obliga a Patty a jugar muy por debajo del nivel de red, con lo cual las dos se pueden meter luego con otro y fíjate ahí, golpe de derecha. Después de dos fallos de Patty, como hiciera, ha ido a hablar con Patty a su rincón, a llevársela, a hablarla, a tranquilizarla. Uy, Begoña otra vez la tenía clarísima de volea de derecha. Sí, pero subió quizá un pelín tarde y cogió la bola demasiado lejos y abajo. Quizá. Sí. 30 iguales. Al servicio de Alejandra Salazar. ¡Qué bola se sacó Patty! Increíble los reflejos y la firmeza de muñeca de esta jugadora. Buen bote pronto de Alejandra. ¡Vale, Patty a mitad! Cambió Alejandra paralelo. ¡Qué gran defensa punto! Defensa espectacular de Ciar de nuevo. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien las cuatro!
Qué bien las cuatro. Y muy bien Alejandra, que engañó a todos, ¿eh? Parecía que iba a tirar un, por arriba, cambió la empuñadura, le pegó firme por abajo, pero rapidísimo hacía el Montes ahí. Es un golpe que mejora muchísimo Alejandra, ese ataque plano de revés lo está haciendo fantásticamente desde que ha empezado a jugar al revés y ha evolucionado muchísimo en ese sentido. Bola de break para Patricia. En la anterior tenía que haber apretado. Tenía que haber definido en la tiró suave y ya luego se cabreó y ya quiso pegar la que no tenía que pegar. Sí, aquí iguales. Hemos visto, es extraño ver un error de este tipo porque son jugadoras que normalmente esas bolas las aprovechan y hay que pegarlas a morir. Muy bien, bien sacado. Resto defectuoso de Ciar y muy bien Begoña y de volea derecha. Muy rápida y buscando al cuerpo en paralelo de Patty que no pudo controlar. Yo creo que las opciones pasan por ahí. Tienen que jugar rápido y provocar, si no el error, por lo menos que la bola les venga más cómodo, dentro de Javi con cierta comodidad. Bueno, resto fuera. Al centro, al cuerpo, sorprendió a Patty. Y bueno, parece que han cogido la onda en el servicio y van a seguir ahí, luchando el set hasta el final. 4-2. 4-2 primer set a favor de Patty Llaguna y Ciar Montes. Globo altísimo de Ciar. Uy, con lo bien que lo había hecho. Lo había hecho muy bien. Y la tuvo. Y le faltó otra vez confianza quizá. Sí, otra vez vuelve a entrar un poco con la bola demasiado baja. En vez de dar dos pasos y si vas a entrar ahí tienes que entrar a romper. No puedes jugar otra bola tonta porque te quedas mal colocada en el centro de pista. Seguro que te van a buscar los pies. Qué buena esa bola de Alejandra. Ahí. ¿Cómo entra la Alejandra? Que entra de derecha y que es un misil. Pero esa es la jugada que tiene que hacer Alejandra. Tienen que entrar con la volea de... Cada vez que aprovechar las oportunidades. Cada vez que puedan, dos pasos delante de la línea. Y con la bola lo más alta posible y entrar hacia abajo. 15 iguales. Qué maravilla los globos de Ciar. La terminación del globo, fíjate la terminación detrás de la cabeza, ¿eh? Impresionante. Y Patty aguantando en la... ¡Ole! ¡Qué bonito! De nuevo la derecha de Alejandra, haciendo estragos. Muy bien la bajada de pared de Alejandra Salazar. Ahí en paralelo sorprendió por completo a Ciar. 15-30. Globo milimétrico de Ciar. Qué bien. Qué fácil Ciar lo hace, ¿eh? Llega, se coloca, golpea, siempre delante del cuerpo. Y siempre al sitio preciso. Muy bien. Quizá Begoña se le quedó muy alta esa bajada de pared que hizo. Sí, muy alta y quizá no oyó la indicación de Alejandra diciendo que Ciar estaba en la red. Podía haber jugado un poco más cómoda sobre Patty, que bueno, tenía toda la pista ahí. 30 iguales. Lástima ese resbalón. Con el buen ángulo que tiró Begoña. Y qué bien se estiró ahí Ciar Montes. Y la bola no salió de cristal, ¿eh? Hubiera sido complicadísima la devolución. 40-30. La verdad que el duelo que estamos viendo en cruzado de Alejandra con Patty es precioso, ¿eh? Sí. Es un toma y daca constante. Uy, qué bien, mira, qué bien. Qué bien ahí Begoña metió la pala in extremis a un palmo del suelo.
y pasó por el sitio justo. Iguales. Globo que le salió ahí paralelo a Alejandra. Fantástico. Uy, un poquito de suerte ahora. Pero ese golpe, aunque ahora ha tocado la cinta, Begoña lo hace fantástico. Esa bandeja paralela. Al ser zurda encuentra ahí un ángulo que hace mucho daño. Y bueno, yo supongo que con su entrenador habrán planteado un poco el partido en esos términos. En cuanto puedan presionar sobre Patty para ver si deja alguna bola cómoda en el centro. Primera bola de break del partido para Alejandra Salazar y Begoña Garralda. Mira a ver. Lástima. Se le quedó pegada al cristal lateral la volea de Iciar a Begoña. Sí, la verdad que Iciar no. Bueno, de hecho son las mejores o una de las dos mejores parejas del mundo porque los puntos clave los juegan siempre bien. Es muy difícil que ellas se equivoquen en un punto de los importantes. Se lo tienen que ganar. Ellas no te van a regalar nada nunca. Lo que comentábamos antes de esa bandeja paralela. Bien hablado ahora Begoña. Increíble la bola que ha sacado. Qué barbaridad. En el tobillo. Cómo ha conseguido equilibrar para meter esa bola. ¡Oh, qué bien Begoña! A la tercera, también la segunda, a la cuarta, a la quinta. ¡Oh, qué buena defensa! Vaya punto. ¡Ay, vaya punto! Muy bien las cuatro. Qué lástima, porque esa derecha, especialidad a casa de Alejandra Salazar al final, no sé si por cansancio, si por dudas, se quedó ahí. Sí, le votó y ya dudó. Tenía que haber entrado casi sin bote a esa también, como estaba con su compañera ahí apretando. Esta pareja te exige mucho, porque fíjate la cantidad de derechas, que podían haber llegado el punto y una y otra vez han bloqueado, han acabado jugando contra pared para volver a coger la red y mandar en el punto. Ventaja al servicio. Muy bien ahí Alejandra entrando de volea, lo hemos hablado ahí. Qué bien de nuevo la volea de derecha de Alejandra. Yo creo que a nivel de los espectadores, yo les recomiendo que se fijen en la rapidez y la firmeza que entra Alejandra en la volea de derecha y la terminación de cualquier golpe de revés de Ciar Montes, porque es la perfección de la técnica. Iguales de nuevo. Ahí otra vez, lástima. Pero ese es el juego que tienen que hacer. Paso adelante e intentar ir comiéndole terreno poco a poco. Sí, ahí el tema es que al jugar sobre el lateral hay muy poco espacio. Ahí quizá hay que jugar al medio. Hay que jugar al medio o al cuerpo o a romper por ahí. Ventaja al servicio de nuevo. Qué bien. Esta fue la bola que antes Patty no jugó igual, pero es que esas bolas hay que jugarlas ahí, firmes, para abajo y bueno, aprovecharlas. Muy bien, ahí sorprendió a Alejandra con la volea de revés paralela a Iciar, que aún así la defendió, pero ya se le quedó muy cómoda a Alejandra para reventarla de volea derecha paralela. Y esto es iguales. Qué bien Patty tirando al alambre. Es una solución que Patty encuentra muy bien porque coge la bola muy arriba con mucha rosca y la verdad que en la valla ha ganado muchos puntos en este torneo. Qué bien, otra vez la bola derecha. Qué bien, Alejandra. ¡Voy! 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 ¡Voy!
no fallan un globo, ¿eh? Es impresionante. Es increíble. Creo que no han fallado un globo en todo el partido todavía. Es increíble. Quizá ahí Begoña asumió demasiado riesgo con una ventaja en contra después de un juego durísimo donde las jugadoras han dado un espectáculo tremendo y de calidad. Y está saliendo una final muy bonita. Muy bonita. Unos primeros juegos duditativos donde, bueno, las campeonas del mundo con esa experiencia lograron el primer break, lo están manteniendo, pero la verdad que el juego se ha igualado mucho, están teniendo sus opciones y yo creo que este es el camino para ver esto, una final igualadísima y preciosa. 27 edición del Campeonato de España Absoluto de Pádel que se está disputando en el Club Padel EQ Vitoria, club espectacular con 9 pistas de pádel de cristal, todas cubiertas, con un gimnasio fantástico, con unas instalaciones súper modernas. La verdad que es un sitio, bueno, fíjate que han montado una pista central con una grada trasera que es, la verdad, la envidia de todos nosotros que jugamos al pádel. Sí, la verdad que el porque club es un sitio fantástico, reúne todas las condiciones para jugar de una manera muy confortable. Ahí vemos a Chema Montes, hermano de Iciar, haciendo coach con Iciar y Pati, y por su parte Jorge Martínez, entrenador de Begoña Garralda, con Begoña Alejandra. Es muy importante la figura de ese coach fuera, que desde fuera te da otra visión del partido y te aclara muchos puntos que tienes dudas, ¿no? En ese momento, te da mucha tranquilidad también. Sí, sí, aparte de plantear la táctica entre los tres, después hay que hacer siempre pequeños ajustes y desde fuera se ve sin la tensión y sin los nervios, que te da la adrenalina al jugar dentro de la pista. Este juego es importante, tienen que mantenerse en el servicio porque es vital para el set que ganen su servicio con la misma solvencia que lo ganaron en el anterior. 5-2 arriba al servicio Begoña Garralda. 5-2 arriba Iciar Montes y Pati Yaguno. Primer set. Uf. Muy bien la bajada de pared. 15-0. Sí, esa es la fuerza con la que tienen que entrar, dando dos pasos hacia adelante y aprovechando las oportunidades. Qué bien. Ahí tienen que apretar y apretar. Sí, de nuevo se han apoyado en un muy buen primer servicio. Y ahí no ha perdonado a Alejandra, que iba a sacar la bola por tres. Y Pati intentó tocarla para evitarlo, pero no la pudo controlar. 30-0. Ahí otra pegada por tres de Alejandra que, aunque no sale, consigue el punto. Fíjate que hasta ahora hemos visto tres muy buenos primeros saques y tres bolas que, bueno, que las han podido ganar conseguir, como, ¿sí? Sí, conseguir como ganadoras. Bueno, y la verdad que están empezando con un 40-0 juego que da bastante tranquilidad. Muy bien la contrapared de Pati. Uy, la bola que tiró Iciar Montes. Increíble, qué bien la jugada. Qué muñequita, y eso que estaba ahí, estaba ahí Begoña, pero la bola se envenenó en la valla y no la pudo levantar. 40-15. Uy, cambió al final. Sí. También estos son los problemas un poco de cambiar cuando tienes la táctica bastante definida, y era una bola bastante cómoda para seguir jugando en cruzado. Bueno, que no se despisten ahora. Sí, va de esa relajación del 40-0 y ahora 40-30 y te crea las dudas. Ya está para ti atrás. Vale. Sí.
Qué bien. Qué bien, Icíar. Qué bien. Cómo se acomoda y cómo la baja ahí a los pies. Y había jugado bien porque su compañera le había avisado que Icíar no había subido la red. La jugó, pero bueno, se encontró con la bola en los pies, difícil de controlar. Iguales. Qué bien, Alejandra. Qué bien. Y casi la levanta Icíar, ¿eh? Pensaba que no llegaba. Sí, porque en el inicio del juego Alejandra pegó tres remates muy fuertes para traérsela, sacarlas por tres. Y ya la cuarta amagó y pilló completamente desprevenida, así muy cerca de la red, a Icíar y a Patty. Ventaja al servicio. De pareja, buenísimo. Alejandra, ese es su golpe y esa la tiene que aprovechar todas. Nada más, fíjate, para pegar con firmeza. Cómo sonríe cuando hace esa, porque se ve que tiene una confianza bárbara. Y además lo curioso es no solo lo rápido que va, sino lo poco que levanta luego de pared. Porque fíjate que decía, Patty había ido muy bien a defenderla después de pared, pero no levantó prácticamente nada. Bueno, la cogió muy arriba con un poco de efecto para que la bola se quede pegada al suelo. Bueno, llegamos al 5-3. Juego clave del set. 5-3 y saque. Iniciar Montes, Patty y uno. Uy, qué bien. Qué bien. Le hacía falta una de esas a Patty, sí, para coger confianza. Sí, avisó Begoña que el globo, lo pudimos escuchar, que el globo era un poco corto, pero... Ahí no tuvo efecto, tiempo Alejandra de salir. ¿Qué efecto le coge a Patty? Que bota en el centro de la pista y se abre a la derecha muchísimo. Se utiliza muy bien todos los recursos técnicos, tanto de muñeca como arqueando la espalda para conseguir que la bola se eleve un poco más al tocar el cristal. Es un golpe muy, muy, muy bonito. Muy bien, Icíar ahí en ese doble de revés paralela. 30-0. Qué bien, qué bien. Un buen saque de Icíar igual. Otra vez, los momentos clave son donde esta pareja demuestra que son lo que son, precisamente por este grado de concentración en los puntos importantes, en los momentos importantes del partido. Bola de set, tres bolas de set para Icíar Montes y Patty Llaguno. Muy bien. Bien, Patty. Se veía con confianza después del punto anterior. Pegó sin miedo. Set arriba, 6-3 para Icíar Montes y Patty Llaguno en este primer set del Campeonato de España. Y vamos a ver si Begoña y Alejandra son capaces de mantener esa tensión que te obligan a tener Icíar y Patty, que no fallan una, pero no te regalan nada. Sin embargo, la han mantenido muy bien. A partir del tercer juego, sí. Entraron un poco nerviosas, un poco sabiendo que era su oportunidad de una final, que jugaban contra las mejores, perdieron un saque y a partir de ahí el set ya se ha desarrollado con mucha igualdad, muy bien jugado, algunos fallos no forzados, pero bueno, entra dentro del guión, pero bueno, han conseguido mantener todos sus servicios y si siguen en la misma línea, pues podríamos ver una final muy igualada. Yeah.
Ahí vemos a las chicas de la escuela de pádel de Padelecu, que han hecho un baile. Súper simpáticas las chicas. Nada, que un club envidiable en todos los sentidos, por sus instalaciones, por el personal, por la calidad humana que nos han acogido aquí en Vitoria. Comienza segundo set. La bola le levanta mucho, parece que no le va a levantar tanto, pero como le vea con tanto efecto Patty. Sí, es un peligro dejar el globo mucho corto a Patty, porque como remate 3 metros de la red, bueno, es prácticamente infalible. 0-15 en este segundo set. ¡Uy! Creo que nos ha aludido a todos, incluido el público. Está el servicio Alejandra Salazar, que le acaba de pegar un pelotazo importante en las costillas a Iciar Montes. Se interesa Begoña por la jugadora, pero bueno, está bien. 15 iguales. Uf, la tenía. Aquí. 15-30. Hay que tener cuidado, que hay que empezar el set con firmeza. Si no puede pasar como en el primer set. Sí, por debajo del marcador. Qué bien, Begoña. Ya. Qué difícil es tirar esa al medio rápida. Pero Begoña, todo lo que vaya, perdón, Alejandra, todo lo que vaya por la derecha es temible. Tiene una posibilidad de ganar la bola increíble. 30 iguales. De nuevo, volea de derecha. Qué bien el tipo Iciar ahí, qué bien bloqueó. Están ahora utilizando una variante táctica muy interesante. Están jugando bastantes bolas al medio. Están pasando de vez en cuando la bola por el medio. Y está dando resultado. En los últimos juegos del primer set también empezaron ya a jugar algún remate, alguna volea al centro, que bueno, es una de las posibilidades para descolocar a la pareja adversaria, ¿no? 40-30. Muy bien, Begoña. Esa es la de Begoña. Dio dos pasos hacia adelante. Esa es la de Begoña. Le ganó un metro a la pista y entró, bueno, hacia abajo como una exhalación. 1-0, segundo set para Alejandra Salazar y Begoña Garralda. La buena noticia para la final es que siguen con la línea del final del segundo set. Entonces podemos ver una final muy, muy, muy igualada e igual de bonita de lo que estamos viendo hasta ahora. Al servicio, Iciar Montes. Qué bien cerró de volea Iciar. Y ese globo para recuperar. Formidable. Qué bien cierra de volea de revés a Iciar. Punto muy bien jugado, pero al final la rapidez de Iciar en la red fue determinante. 15-0. Resto fuera, 30-0. Misil de nuevo de Alejandra con esa volea de derecha. Es algo digno de admirar, la rapidez con la que ve la bola Alejandra y va hacia la bola para definir con su derecha. Esa anticipación, esos pasos hacia adelante son fundamentales para poder definir las bolas. Dime dónde están,
entró de milagro. Increíble. Punto más bonito. ¡Ole! ¡Qué bolón! Otra vez. Bola impresionante. ¡Bien jugado! Increíble. Impresionante. Bien jugado. Lo que hablamos, ¿no? Los guerrilleras que son, la batalla que dan Alejandra y Begoña, envidiable, y ese carácter ganador que tienen. Sí, todas sus opciones además pasan por ahí, tienen que jugar así, a este nivel de concentración, de lucha. Y el punto, bueno, han tenido sus opciones dentro del punto y así deben llevar todo el partido. Uf, globo altísimo que casi toca el techo. Le faltó ajustar ahí un pasito porque tuvo que rematar en salto y perdió un poquito de precisión ahí. Un igual es en este segundo set. Al servicio Begoña Garralda. Uf, esos errores cuestan caro, y más cuando tienes enfrente a Pati y Ciar. Sí, hacía tiempo que no veíamos un fallo no forzado de Alejandro, de Alejandra. ¡Qué bien! Esa es espectacular. Esa de Pati es sí. Espectacular. No consiguió Begoña lograr que su volea se quedase por debajo del nivel de red, y ahí Pati tiene muñeca para colocarla ahí al centro y hacer una bola lo que quiere. Qué bien al medio. Qué defensa, decía. ¡Wow! Bolón que salvó Pati ahora. No sale esa. Y Ciar la toca. Y bien ahí Begoña, que la estaba esperando porque tiró una dormilona y Ciar. Pero que se, además se le quedó muy alta y ahí Begoña esperando. Necesitan hasta tres winners para ganar el punto, porque bueno. Vaya ayudas que hizo Iciar primero en el medio y luego Alejandra, Pati cruzándose toda la pista, pegada a la alambrada de Iciar. Qué bien la baja Iciar ahí. Uf, cómo ha defendido, cómo se ha cruzado Alejandra para meterse de nuevo en el punto, que parecía que lo tenían ganado ya. Fíjate que vamos 15-40 no debido precisamente a estos dos errores no forzados. Esa tensión que hablábamos, ¿no? Mantener esa tensión es complicado. 15-40, dos bolas de break. Se marcha esa bola de... Por un pelo. Enciar, fíjate el enfado que coge por la segunda bola que falla en todo el partido. Efectivamente, es la segunda bola y le duele. Y bueno, pero eso es algo que, bueno, deberían aprender todos los jugadores. Te tiene que doler realmente fallar, porque el pádel es un deporte donde hay que buscar el fallo del contrario y tu propio acierto, pero nunca jugar con tantos errores. Punto fundamental, ventaja al resto. Bien, Begoña ahí cambió, le tiró el cuerpo a Pati. Ay, Pati, entiendo que es una jugada que tienen que tener bastante entrenada Iciar y Pati, que tiene el lobo muy alto Iciar y Pati le sube a la volea sobre el remate de las contrarias. Y de vez en cuando, cuando le juegan al cuerpo, tiene algunos problemas. Entonces, 40 iguales. Iciar se tiró ese resto de revés paralelo, que por cierto había cogido a Alejandra ya. Sí, porque Alejandra, viendo pasar la bola, Alejandra había cubierto, llevaba unos cuantos juegos un poco metida en el centro para presionar con su derecha, y le ha mandado un mensaje subliminal diciendo ojo, sí, que por ahí cabe la bola. Vale, va.
Alejandra la vio. La vio y llegó, pero no la pudo controlar. Iguales de nuevo. Juego que puede ser el partido prácticamente. Sí, sobre todo decisivo para Alejandra y para Bego. Sí. Tienen que seguir ahí metidas en su saque. Han remontado un 15-40, están ahí, han tenido esta oportunidad, pero ahí Alejandra, entre la carrera y el salto, al final tocó un poco con el perfil de la pala y no pudo controlar. Segundo servicio. Ahora sí llega Alejandra. Se marcha. Bien la volea de derecha y paralela de Begoña. Igual Patty tendría que tirar ese remate por 3 metros un poquito más al centro. Y buscar que a lo mejor en el alambre bote mal. Porque si no toca alambre pasa como ahora Alejandra. Que la puede tocar limpia sin alambrar. Sí, porque en el alambre sale la bola sí, hacia cualquier lado. Sí, cualquier sitio y bueno, y tiene la opción de bien sacarla o de bien... Que se queda ahí enganchado. Bola, ventaja al servicio. Segundo servicio de nuevo. Bien, Alejandra como casi invadió sí, para cubrir el centro. Pisando la línea de saque con los dos pies, la línea central de saque. Iguales. Ahí. Después eso, de la tensión que están viviendo de vez en cuando tienes una ventaja a favor, te relajas un poquito. Y eso hace que... Sí, hacía tiempo que aparte no hacía una bajada suave buscando los pies. Tiene mucha confianza con la bajada firme y... Bueno. Cambió en esta ocasión y... Ahora jugando todo el tiempo prácticamente Begoña con segundo servicio. Eso hace que cada punto sea un drama. Ahí. Muy bien Begoña ahora. Le pegó un grito de ánimo, un venga sí. Alejandra y reaccionó Begoña, dio dos pasos hacia adelante y entró firme a la bola. Y ahí, bueno, ha pasado lo que tú dijiste, la bola sí. Fue a la valla y se le echó en el cuerpo a Icíar. Ahí está diciendo a Alejandra que dé el pasito adelante, que se pegue más a la red para presionar más todavía. Que la que tenga hay que presionarla. Ventaja al servicio. Segundo servicio de nuevo. Otra vez bola al medio. Bien la contrapared de Alejandra. Solo Alejandra, solo. Uy, un fallo ahí de globo de derecha. Primer fallo de globo que vemos de hace mucho tiempo, sí, porque sí, el sí. Nivel de acierto en los globos es espectacular, sobre todo por la altura y lo cerca del cristal que están pasando todos. Van muy verticales y bota y prácticamente siempre tocan en la parte superior de la alambrada de fondo. Iniciar muy listo igual. Había restado dos o tres veces paralelo. Y ahora ha restado al medio ahí. Alejandra dudó si iba a paralelo cruzados. Sí, llegó tarde al medio y bola de break. Un poco más pendiente también de su paralelo. Sí. No estaba tan en el centro como antes. Bola de break. Cuidado. Qué cuidado bien. Que había botado mucho sí. La bola y sobre la derecha decía no puede ser. Sí. Fíjate que este break ha venido por dos errores
no forzados. Sí, lo saben, y Begoña y Alejandra se llevan un cabreo al banquillo impresionante, ¿eh? Porque lo han tenido para ganar y han fallado ellas dos, tres puntos claves, lo han regalado. Sí, han dejado de apretar sobre el revés de Patty, han jugado demasiadas bandejas suaves al centro y al final, entre esa combinación con los errores no forzados, bueno, aquí está el break, pero el camino saben cuál es, solo sí, tienen, ¿no?, que seguir ahí. Ahí vamos a, bueno, ver a ver si en este cambio se centra la táctica, a ver cómo se rehacen de ese break, que evidentemente va a hacer daño en la moral, sobre todo de Begoña y Ale, porque siguen 2-1, siguen muy cerquita en el marcador. No pasa nada, vamos a ver cómo reaccionan mentalmente. Sabemos que Patty y Ciara no van a dar facilidades, raramente van a cometer dos, tres errores que en otro partido siempre te pueden dar la vida y meterte en el partido, aunque tú ya lo veas difícil. Y aquí es que todo lo tienes que ganar tú a pulso, ¿eh? Sí, lo importante, yo creo que ellas saben que están ahí, que lo tienen cerca, que tienen opciones, que no jugando tienen nada que de una perder. Determinada manera, bueno, están consiguiendo ganar sus puntos y sus juegos. Y bueno, es cuestión de mantener esa concentración necesaria para estar ahí y meterse en el partido. 6-3, 2-1 y saque para Patty Llaguno y Ciar Montes en esta final femenina del Campeonato de España Absoluto 2011, en su 27ª edición, que se está disputando en el Club Padelecu, Vitoria. Estos dos juegos, Javi, que vienen a continuación, son vitales, ¿no? Por lo menos uno de ellos se lo tienen que conseguir Begoña y Ale para seguir metidas ahí en la final y intentar, si es posible, poner un poco nerviosas a Patty y Ciar. Qué bien iniciar de nuevo, cambiando el ritmo. Qué bolón ha defendido Alejandra. Y ahí, quizá en las dobles paredes parece que resbala un pelín la bola. Sí, puede ser que por lo menos se quedó ahí Patty dudando. Sí. Además, si entraba o no entraba, entró por un pelo esa bola. Y ahí los remates de Bego y de Alejandra tienen que ir, sobre todo cuando jueguen contra iniciar un poco más profundos, con un poco más de efecto, porque si no... No, perdona, tiene una derecha que baja la bola y te la coloca en los pies. Qué bien esa... ¡Uy! La bola que se tiró Patty por detrás de la espalda. Muy bien la bajada de pared de Alejandra Salazar. Muy bien, otra vez ahí al medio. Va rapidísimo y crea esa duda entre los dos jugadores. Sí, no te da tiempo a meter la pala y cuando vuelves atrás la bola está pegada al suelo. Lástima ese error de Alejandra Salazar. Tenía ahí de nuevo su golpe favorito, la volea de derecha. 30-15. Qué bien, Ciar. Va a coger el mando del punto, primero buscando una valla, después cambiando el juego al cruzado hasta conseguir que la bola saliera casi a ras de suelo. No recuerdo un fallo de Ciar de bandeja o de remate, pero no en este partido, sino en años. Todo el torneo este, sí, por lo menos. Impresionante. Bien, Patty. Esa bola. Parece que botó ahí con un poquito de humedad del sudor de los jugadores cuando chocan contra los cristales. Están jugando Ciar y Patty con mucha firmeza, sin dar ninguna concesión. Y al primer síntoma de debilidad o de regalo que les hacen Alejandra y Begoña, lo cogen. Sí. 3-1. Tú ya. Entra, nadie. Entra.
tocó ir a baja de pared de Begoña en la cinta. Sí, pero jugó ahí con valentía porque aceleró la bajada y es lo que tienen que hacer. No pueden jugar a tocar la bola porque en eso son unas maestras Iciar y Pati. Segundo servicio para Alejandra. 15-0. Al medio otra vez. Muy bien, Alejandra, jugando al medio, a la esquina, de nuevo al medio, hasta que logró el fallo de Patti. En este caso, error forzado por el buen juego de Alejandra Salazar. Mucho, Ale, mucho. 30-0. Muy bien, Begoña, y agresiva. Pegada a la red. Muy importante un zurdo, que esa bola la coge de derecha. Un zurdo y con esta agresividad que es capaz de ver la bola y dar dos pasos adelante. Vamos este puntito con pie, vamos. La verdad que es, parten con ventaja. Buah, volea de derecha impresionante y mejor defensa de Cía. Sigo si quieres, sigo. Luego altísimo. Qué bien, Patti. Qué rápida. Qué rápida, qué firme. Cómo cambia ya el paralelo. Esa bola de derecha. Y además con los misiles que le había tirado Alejandra, porque el primero bloqueó, pero el segundo ya buscó el hueco. Vaya resto de Icía. Uy. Bueno. Entró, entró. También entra esa contrapared de Patti. Uy, esa no sé cómo fue. Dime. De nuevo la bajada de pared de Alejandra en medio. Impresionante el globo tocadito de Icía. Fue una vaselina. O sea, le tiró justo por encima para que se muriera en la pared de fondo. Es un punto donde hemos visto jugar. Muchas bolas al límite, cerca del cristal, cerca de la malla, con una precisión envidiable. 40-30. Importante aquí un primer saque y coger la red con garantía. Poco ángulo, ha sido un globo buenísimo de Patti. Nada, que era complicada jugar la paralela. Ahí ha hecho de menos quizá de Begoña un remate liftadito cruzado, ¿verdad? No, le cuesta un montón, sí, levantar el codo y jugar. Sí, porque te puede quitar algún problema y el alambre siempre, aunque sea Icer Montes, pero el alambre siempre va a botar irregular. Uy, 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 sí, uy, 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 uy. Que le falta a Bego y ahora tiene que... Fíjate, de un 40-0 pasamos a bola de break. Tiene que hacer un esfuerzo por meterse en este punto, olvidarse de estos dos fallos, si quieren continuar vivas en el partido. Ahora Patti está buscando un poco a Begoña, sabedora que los dos últimos fallos han sido suyos. Y esa bajada de pared, la verdad que Patti, como es una jugadora que tiene muchísimo recurso, puede tirar cualquier ángulo ahí en la bajada de pared. Sorprendió, tiró al medio, Alejandra no se lo esperaba. Y esto es 4-1 y saque. Y cómo ha cambiado, de un 40-0. Si antes comentábamos que tenían que ganar uno de estos dos juegos, no han conseguido ganar ninguno. Y el partido se ha puesto muy cuesta arriba. Y yo, de verdad que me sorprende muchísimo. Que es para poner y enseñar a todos los jugadores
no dan un punto por perdido, un juego por partido, Pate y Ciar. Iban 40-0 abajo en este y han seguido como hormiguitas, un punto, otro punto, luchándolas todas, pegando todas, no tirando ningún winner así a lo loco, ¿no? De decir, no pasa nada, no, sí pasa, pasa siempre. Y van ahí con su ritmo, sí, podemos ver la mentalidad de Ciar, ¿no? Que la verdad lo que ha mejorado y lo que está ayudando a Ciar a Pati, ¿no? Pati era una jugadora precisamente con muchísimo talento, pero que de vez en cuando se jugaba alguna bola un poco... Sí, le faltaba un poco de orden, cosa que entrenar y jugar con Ciar le ha dado un orden y una un esquema de juego brutal. Estamos viendo que son dos parejas completamente distintas, una muy concentrada, muy seria, muy ordenada, y otra pareja que sí que es cierto que está jugando ordenada, pero es un poco más temperamental y necesita, bueno, esos aciertos para tener rachas buenas y compensar los pequeños bajones de concentración o esos fallos que tienen a veces producto de, bueno, pues de los nervios, de la juventud, de, en fin, de muchos factores. ...4-1 arriba en el segundo set... ...y saque para Ciar Montes y Pate Llaguno... ...6-3 también el primero para ellas. Levanta esa bola de muñeca Pati. Y esa terminación del globo para que la bola suba. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow! Alejandra, de nuevo con su juego de derecha. Encontró un ángulo corto. Precioso. Qué bien, Alejandra. De nuevo dio dos pasos hacia adelante y ahí, bueno, pudo amagar. Decidió esta vez jugarla suave en vez de definir por potencia como había hecho hasta ahora y cogió completamente descolocadas a las adversarias. Uf, cómo cambia. 15-40. Si son capaces de remachar este juego. Sí, la bola de Pati otra vez no salió por tres. No tocó alambre, no tampoco tocó la valla. Y Alejandra está muy rápida y llegó y la dejó perfecta. De nuevo al medio, ¿eh? Qué buena bola de Alejandra. A la velocidad justa. Porque botó y ya no llegó a la pared. La verdad que hasta ahora, es lo que hemos dicho, habían tenido esa variante táctica de empezar a jugar alguna bola más al medio. Que hasta ahora había ido Ciar porque siempre tenían algo de rebote y Ciar metía ahí la pala de la manera que solo sabe hacer ella. Pero en esta ocasión fue imposible. La bola tocó cristal y se quedó muerta. 4-2, Ciar Montes y Pati Llaguno. Qué bien. Qué bien. Cómo dominó el punto ahí Pati. Cómo tiró esa volea al medio que ya hizo que fuera todo de cara.
se empezó a mover a las jugadoras, sí, a crear desorden. Para un lado, para otro. Al final se le quedó la bola pegada a los pies ahí a Bego, que no pudo levantarla. Muy bien jugado por Pati. Eso, esos son los puntos que... Que al final ese punto vale igual que el mejor que has hecho antes en todo el partido. Y además, ¿en qué momento? Un 0-30. Qué bien. De nuevo le subió a la volea sobre un globo de Odiciar, subió a lo... Pati. Alejandra estaba en la red, pero bueno, la bola que cogió Pati de arriba abajo. Pasó. Sí, la bandeja de Begoña, quizá sabiendo que estaba Pati en la red, fue muy blandita. Tenía que habérsela tirado al pecho. Qué buena defensa de Pati ante un misil de Alejandra. Trae bola al medio y cierra por ella. Y empezar otra vez. Qué bien, Iciar, cómo cambió el ritmo. Qué bien jugado, muy bien jugado. Muy, muy bien jugado. Buscando un golpe con efecto sobre pared lateral y Pati no pudo controlar la contrapared. Alejandra dando indicaciones a Begoña, igual que Iciar con Pati. 15-40. Muy bien la bajada de pared de Alejandra. Es una jugadora que tiene una confianza en ese golpe y no era fácil, ¿eh? Porque iban 15-40. Cualquier error ya te pone con un 5-2 en contra y sin embargo ahí ella presiona con su derecha. Porque, bueno, esos son los grandes jugadores. 30-40. Qué bien, Pati. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. 5-2 arriba, break y contra break. Y han tenido su oportunidad de nuevo Alejandra y... Sí, lo han tenido ahí, pero han encadenado un principio de este último juego malo con 0-40 demasiado rápido. Y no ha podido ser. También hay que ver lo que hablan las jugadoras dentro, en cada punto. Se están hablando, se están dando información de la posición de las jugadoras. En este último punto hemos visto cómo Pati, sin perder la atención sobre la bola, en todo momento tenía la información por parte de Iciar de si Begoña subía, si estaba muy atrás, si estaba en medio pista. Y claro, con esa información, tomar la lección es un poco más fácil, claro. 6-3, 5-2, Iciar Montes, Pati Llaguno, entre las madrileñas, Begoña Garralda y Alejandra Salazar, jugadoras todas de primer nivel, habituales en las rondas finales de las ediciones de los campeonatos de España. Siempre están ahí, yo no sé cuántas finales llevará Iciar Montes, bueno, por ejemplo. Iciar, ¿no? Por supuesto. De la más veterana, Alejandra, ¿no? Alejandra también lleva unas cuantas, con distintas parejas además siempre. Sí. Lo cual es de, quiere decir, tiene la versatilidad mérito, sí, que tiene esta jugadora. Y también hay que decir que se empieza a dar ese relevo generacional, ¿no? De cuatro jugadoras, Ciar sí es la más veterana con diferencia, pero las otras tres jugadoras, veintipocos años. Sí, o sea, son todas muy jóvenes.
y acostumbradas, como tú bien dices, a jugar ya finales del Campeonato del Mundo. Muy bien. Sacan Iciar Montes y Patilla 1 para cerrar esta final femenina del Campeonato de España. Si conseguimos ver un buen juego, que se metan Alejandra, que ganen algún punto rápido para ponerlas en dificultad. Pero muy firme, Pati. Sí. Jugado muy suelta, Pati. Estos dos puntos, 30-0. Son jugadoras muy seguras, muy acostumbradas a cerrar partidos sin dudar. Cosa que... complicado. Se la ha puesto muy de cara, ¿no? A Pati Iciar. 40-0, tres bolas de campeonas de España 2011. Muy bien defendido por Alejandra. ¡Qué bien esa bajada de pared! 6-3, 6-2. Iciar Montes y Patria Laguna vencen a Begoña Granada y Alejandra Salazar. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, creo que hemos disfrutado de un buen partido. Hemos podido ver a las mejores jugadoras del mundo y la verdad que es un placer ver que el pádel femenino sigue subiendo cada año de nivel. Muchísimas gracias a todos. Hola, estamos con las campeonas de España 2011, Iciar Montes y Patilla 1. Enhorabuena. Muchas gracias. Torneo inmaculado. La verdad que vemos los resultados y todo relativamente fácil, ¿no? Relativamente fácil. Aunque la final ha estado dura, ¿eh? Había un momento ahí de tensión. Sí, bueno, y quizá el resultado del marcador, pues aparentemente se ve como holgado, pero bueno, todos los partidos han sido muy intensos y ha habido que romper en cada set, o sea que ha sido más difícil de lo que reflejaba el marcador. Club Padelecu, impresionante, y la verdad que el público y la organización realmente espectacular. Sí, la verdad que joder, el montaje es genial y la pista central estaba muy bien puesta. Yo creo que la gente ha podido apreciar muy bien el juego desde ahí y nada, y súper muy encantadas con el trato recibido por John y por el club y por todos los que estaban trabajando en el torneo. Segundo año consecutivo y me imagino que muchos más, ¿no? ¿Deseáis? Bueno, realmente ahora lo que estamos viviendo es mucho el presente, ¿no? De torneo a torneo y año a año, ya veremos, ahora estamos aquí este año. La verdad que lo logrado, pues estamos muy, muy contentas, ¿no? Y ya te digo, que vamos poco a poco sin pensar mucho a largo plazo. Pues enhorabuena a las dos y que os vaya muy bien durante todo el año. Muchas gracias. Gracias.